Bueno, la sensación es buena en general, ¿no? Yo creo que hay muchísima igualdad. De las últimas temporadas, creo que de las últimas, no sé cuántas, había una estadística el otro día, era de la que más igualada está. A lo mejor en otra te hubieras plantado ya 5 a 6 puntos del descenso, este año no, pero es todo lo igualdad, la igualdad que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, ganas un partido, te metes ahí arriba, pierdes, sales, te quedas a un punto o a la par. Esto es la competitividad pura y dura, es una maratón, jornada tras jornada, y luego al final de liga te marca donde mereces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que es verdad que si tuviéramos que hacer un balance, yo creo que evidentemente a todos nos gustaría tener más puntos de los que tenemos, pero bueno, estamos tranquilos, creo que estamos trabajando muy bien, creo que hemos aprovechado en general las ocasiones que para ponernos donde estamos, y bueno, y esto no para, y el sábado viene el Córdoba, que va a ser un hueso duro. Sí, yo creo que es uno de los llamados a equipos de ascenso, ¿no? Descendió el año pasado, quieren intentar a la primera volver a ascender. Sabemos que la segunda es una liga muy, muy complicada, y ellos lo saben. Incluso a lo mejor empezaron la liga titubeando en tema de jugar y demás, y ahora, pues bueno, se han dado cuenta que esto es la segunda, que aquí hay pocos equipos que juegan, a ver, relativamente bien al fútbol, de parecerse a otros equipos como en primera y demás, ¿no? Aquí sabemos que la liga se trabajan, se disputan y cada balón y demás, y pues fíjate, estas últimas jornadas se están consolidando, sobre todo defensivamente están haciendo muy fuertes, y luego las ocasiones que tienen intentan aprovecharlas de la mejor manera posible. Sí, me noto muy bien, sí que es verdad que la confianza se nota mucho y demás, pero sí que es verdad que el otro día en Lugo me volví a sentir bien en la media punta, y nada, y al fin y al cabo es trabajo, 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 ¿no? Trabajo semanal que luego se intenta pues plasmar en el campo el domingo, ¿no? Y sobre todo pues somos un muy buen equipo, que en cualquier momento puede entrar cualquiera a jugar, hay que estar al 100% cada semana y esperar la oportunidad, ¿no? Y luego pues intentar aprovecharla. Luego el míster es el que decide el 11, el que mejor cree que pueda estar, o mejor para ese partido por las características del rival, y los demás pues tenemos que apoyar y aprovechar la oportunidad, y en este caso me toca a mí el Lugo jugar e intente aportar lo máximo al equipo. Oportunidades es cada día hay una oportunidad, ¿no? Lo que sí que está claro es que ahora evidentemente jugamos dos partidos en casa, pero tampoco nos obsesionamos en el Albacete, porque ahora mismo no vale de nada pensar en Albacete. Estamos centrados 100% en Córdoba, intentar hacer un buen partido en casa con nuestra gente, en nuestro campo, intentar que los 3 puntos se queden aquí en Vitoria, y luego habrá tiempo suficiente durante la semana para pensar en Albacete, ¿no? Pero ahora mismo estamos ya trabajando en que tenemos que intentar meterle mano al Córdoba por donde podamos.